Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? En este video voy a estar contestando aquí a un amigo del canal que me preguntó, dice Hola, ¿de cuántos watts es la fuente de poder que recomiendas o cuál usas tú para esa placa PRO 620 me y procesador Ryzen 5 g Bueno, eso en el video que subí de memorias RAM DDR5 compatibles para motherboard MSI A620ME Bueno, la fuente que utilizo yo es una... Seasonic A12 de 700 watts. Y les voy a comentar por qué es, eh, decidí por esa fuente. Voy a poner acá en Mercado Libre. Y les muestro ahí cuánto está saliendo esa fuente de 700 watts. 80 plus. Seasonic A12 700 watts. Acá está. 85 dólares. Está acá. Yo estoy acá en Mercado Libre, Uruguay. Uruguay. Bueno, ¿por qué me decís por esa fuente? Bueno, porque tengo pensado ponerle a futuro, este, si Dios quiere, que pueda ponerle eh, una tarjeta gráfica gama media, gama media alta, yo creo que gama media, y específicamente de las de Intel, las tarjetas gráficas de Intel, las Intel Arc. Entonces por eso decidí por esa fuente, por, por esa potencia de watts, 700 watts, eh, 700W reales 80 plus. Ahora qué pasa si vos querés armar la PC solo con, para utilizar, para jugar y todo con los gráficos integrados del Ryzen 8500G, solo vas a, a usarla así, sin gráfica. Te convendría capaz que gastar menos y ponerle una, de, una fuente de 500 watts. sea sea Sonic o Cougar o Gigabyte o Dirk, la fuente que a vos se te ocurra, la que quieras, pero podés gastar menos porque podés comprar una de 500 watts. Ponele, yo te recomendaría una de 500 watts. Eso solo si vas a usar para alimentar, porque en, en definitiva que vas a alimentar con la fuente de las memorias, la, la, la motherware y el procesador y algún ventilador el disipador o sea no, no 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 vas a no precisas tanta potencia ahora si vos tenés pensado ponerle una gráfica y si sí, yo te recomiendo una una de estas por el precio sea sonic 700 watts 700 watts 80 plus el problemita que tuve con esta fuente es que se me salía el cable se me sale el cable se me sale el cable tuve que apoyar contra la pared la torre para que no se me salga el cable o sea el, el cable contra la pared para que no se me desenchufaba no sé si es un defecto que, que me vino a mí así mal o no sé pero ten en cuenta eso después digo entonces eh, creo haber respondido a tu pregunta si la vas a usar solo con el Ryzen 8500G una de 500 watts te va a dar ahora si quieres ponerle gráfica de 700 watts para arriba es lo que te recomiendo Podemos estar de acuerdo o no, ahí me dejan en los comentarios y está todo bien. Yo este, simplemente estoy contestando acá a los amigos del canal. Bueno, no me voy a enrollar más con el asunto, espero que pasen bien y nos conversamos ahí en los comentarios y eso, que pasen lindo. Hasta el próximo video, chau chau.